Dios. Pues señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. En mi mano, en mi corazón, porque tengo que decirles con mucho cariño que hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Tantito se puede cocinar sentado? Yo creo que no, ¿no? Difícil. No, no, difícil. Todo se puede. Es peligroso. Todo se claro, puede. Es peligroso. Por eso dos vas a cocinar. Bueno, está bien. Se va a cenar, gatito. Se siente como cliente, ¿ves? Se siente ahí, señor. Ya. Ya está donde estamos. ¿Con qué nos vas a sorprender esta mañana? ¿Qué es lo que quieres saber? No sé, ¿qué tiene usted para ofrecerme en esta mañana? Quiero un desayuno. La especialidad rico de la casa, digamos. Bueno, pues como usted sabe un poquito, a ver, como que dan los carbohidratos, ayer le han hecho fetito. Hoy le voy a preparar una ensalada de champiñones con pollo. ¡Ay, perfecto! Qué rico. Y también hoy día nos vamos a dar un lujo porque les voy a presentar uno de los tés más caros que existen. ¿Cómo? El de Silver Needle se llama, ¿no? El té blanco, o sea, té blanco o plata, le dice, ¿no? Ya. Bueno, pues pero comenzaremos, señoras y señores, y comienza el kilómetro en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Acaso no tengo para pagarte ese té? Ah, entonces, señor, por favor, ¿tiene? ¿Sí, tiene? El mío con café. Va a lavar los platos. Ya, lo primero que vas a hacer es, ¿no? Pechuguitas. Ajá. Salpimentar. Ya. No, no hay pimiento, vamos, solo sal. Tranquilo, té, tranquilo. Solo sal, entonces. Pasa. Solo sal. Bueno, igual que la pimienta no me gusta. Ah, bueno, está la bien. Una pregunta, gatito. Si por ejemplo se le echa mostaza, hay condimentos que no necesitas de repente ponerle porque ya lo tiene la mostaza, ¿no? Claro, claro que sí. Para adquirir más sabor, ¿puede ser? Tienes toda la razón, sí. La mostaza ya es un condimento que tiene bastante sabor y de repente no es necesario. Inclusive a veces, ay, claro, ni ponerle sal. Tranquilo, señor. El pollito, ¿ya? Lo que no estoy tranquilo es con mi traje. Que vaya cocinando el pollo. Ya. Luego de eso, champiñones. Este aquí, si bien hay gente que le gustan los champiñones así, comer qué directamente. Rico. Bueno, pues hoy vamos a. Pero lo vamos a freír. Vamos a saltearlo. Vamos a saltearlo porque los champiñones no se fríen en realidad, ¿no? Bueno, bueno. Veo que tiene gran cantidad de agua, por lo tanto no pueden ser fritos. ¿Ya? Ah, ya. Luego de eso, saltearlo. Te vamos a decir a Mary Jane y a Tim que ayúdenme con esto acá. Ya. A Mary Jane primero. Mary Jane, primero. Me vas a ayudar a las lechuguitas, cortarlas con la mano, ¿ya? Cortadas con la mano hay mayor trabajo y en un restaurante se podría cobrar más. ¿Por qué? Porque tienes... no es lo mismo que cortar con un cuchillo, ¿no? Sí. Cortarla con la mano. Ya. Juan, ayúdame. Ahora, gatito, si dice que la lechuga es mejor cortarla con la mano, ¿no? Sí, sí, porque sí, con el cuchillo... Se pone amarga. Se pone amarga. A ver. Ajá. Exacto. Cambiamos de tablita para que no haya contaminación cruzada. Y ahora vamos a comenzar a picar algunas verduritas. Por ejemplo. Cebollita. Cebollita. Excelente, se va con nuestros champiñones. Seguimos. Ey, ey, ey. Se emocionó. ¿Qué vamos a hacer? Ya, esto es probar. Igual nuestros pollitos. ¿Come champiñones, Fabi? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Bueno, sí, pues ahí tienes una olla de champiñones. Si no te gusta, me das los tuyos, ¿te parece? Yeah. Ok, trato. Trato hecho. Trato. Como dice mi hijo, trato hecho. Trato hecho. Eso sí, pero así ya sé. ¿Cómo son de negociadores los chicos? Hijo, te hago un trato, excelente, papi. Te hago un trato. Claro. Sí, trato hecho, me dice. Trato, papi. Las achochas son deliciosas. ¿Esto es pimentón? No, achocha. ¿Achocha? Achocha. Achocha. ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Achocha! ¿Te gusta harto, no? ¿La chocha, gatito? Es que es época de achocha, hay que aprovechar porque después todo el año... ¿Estos tamaños están bien? Perfectos, perfectos. ¡Juanpi! Que yo ya estoy sirviendo el tecito. Ah, no, ayúdame acá. Edison, venga a servir. Venga. Señorita, yo hice un pedido, un desayuno, ¿cómo que sirva? Y también nuestro amigo Juanpi, como si fuéramos una familia, está ayudando, ¿qué? A servir el Silver. A servir el Silver Tea. Somos una familia, gatita. Silver Tea es un té que viene de la provincia de Yunnan, China. ¿Desde el China? Mundo súper apetecido. ¿Es de China? Sí, es de China. ¿Y te lo envió un chino o una china? Pero que una china. Es una china, te lo envió.
caros del mundo. Sí, gracias a Pamela Zapata, siempre nos trae estos interesantes. Tiene nombre latino, ¿eh? Sí. Entonces a Pamela Zapata. Ah, ya. Pamela Zapata. Vamos a cortar unos pasitos para dar crocantes a nuestra ensaladita. Yo creo que ya podemos comenzar, ¿eh? Hasta ahí está perfecto. Perfecto. Aquí vamos a comenzar a adornar. ¿Me ayudas a adornar? Un pasito. El tomate. Ya estamos. Wow, garbito. Pasitos. Los que también vengan por acá, para que tenga un poquito. Muestra América. Está esto. ¿Ya está? Los pollitos. Y lo interesante de esto va a ser esa vinagre. Sí, todavía faltan 20 segundos y algo más. Enseguida te sirve, ¿ya? Falta la vinagreta, ¿ya? Por favor, señor, estoy apurado para el trabajo, ¿eh? La vinagreta, señoras y señores, que en la revista me están esperando. Salsa soya. Ya. 9. Aceite de oliva. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a pedir al jurado que me dé 10 segundos más. Tranquilo, tranquilo, gatito. Es que estamos ya, listo. Ya, entonces, ¿no? Va a ser una vinagreta, salsa soya, limones. Ya, y lo que tenemos que hacer antes de poner, ya, es emulsionar. ¿Qué significa emulsionar? Aquí le vamos a poner salsita. Ok. Con una batidora. Emulsionamos. Que dos, todas las dos preparaciones no se vuelvan una sola. No se me pongan nervioso. No se pongan nervioso. Con personas tan lindas y tan preciosas como vos, no se pone nervioso a cualquiera así. La presión del cliente. Vengo yo a desayunar. Voy a llegar tarde. Ya se mezcla bonito. Okay, se vuelve medio espesito. Fantástico. Ahí ponemos nuestra vinagreta. Oh, oye, ¿qué? ¡Qué rico! Fácil hacer la vinagreta, gatito. Sí, y algo en este lado, sesamitos para darle primero, un poquito más de crocantes. Oiga, señorita. Señor, eso es autoservice y le quiero decir, se fue al restaurante equivocado. Además, aquí hay que pagar. Gracias, señorita. Aquí es poniendo, ¿qué? Aquí es poniendo, Edith. O mano de obra o ponle billetes. Fantástico. Bueno, pues, listo. Entonces, el sol se raja después del desayuno con los refresquitos. Qué rico, gatito. ¿Podemos probar? Claro que sí. Pero me encantaría que prueben también el té. El té. Porque este té es un lujo. Y el té es más caro del mundo. Sí, sí, claro que sí. Es un té elegante, con dulzura y noble carácter, ¿no? Es una variedad comprendida de los puros capullos depurados cosechados únicamente en temperatura de primavera. Eso es lo que le da el toque tan caro, ¿no? Idealmente. Entonces nosotros podemos decir que este desayuno estuvo listo en tan solo 5 minutos. Delicioso. Más adelante entonces nos vemos rapidito. ¿Con qué vamos a preparar? Más adelante vamos a preparar atún fresco. Les voy a decir atún a las pimientas, digamos. Perfecto. Fantástico. Cerramos entonces nuestra cocina. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Esto fue el desayuno en 5 minutos.